ejemplo, hay tres reformas específicamente en las que nosotros no las vamos a aprobar. Hay una reforma específica en la descripción del terrorismo, que creo que es el 335, pero no lo, lo tengo aquí en el celular y estoy llamando desde el celular, en la que se establece, dice, cualquier acción que esté encaminada hacia el gobierno cambie sus acciones. ¿Qué es eso? Eso es protestar, don Reinaldo. Eso es criminalizar la protesta, que es un derecho establecido en la Constitución de la República. Entonces, eso no se le va a aprobar, don Reinaldo. Ustedes no lo han llevado al Congreso porque no tienen los votos, porque la mayoría de diputados no quieren votar por eso, porque eso es atentatorio contra los derechos humanos. Lo otro, ¿qué van a hacer? O sea, ustedes ya tienen una ley de escucha. Entonces, ustedes quieren meter otra reforma para legalizar escuchar los teléfonos de las personas, de la oposición. Ahí van a acabar perseguidos ustedes, don Reinaldo, igual como está perseguido Uribe con su gabinete, igual se han perseguido a este expresidente Martinelli de Panamá. Porque ustedes lo que quieren es legalizar algo que ya hacen. Ustedes ya escuchan en los teléfonos, hasta salen publicados en los medios de comunicación, cuando ya tienen intervenidos los teléfonos de funcionarios, de políticos. Entonces lo que quieren es que no los persiga ustedes la ley en el futuro. La política que estamos en el Congreso Nacional. Mire, diputado, ¿sabe qué pasó y por qué no fueron los compañeros? Usted sabe que cuando sucedió el hecho, la presidenta puso un tuit que decía se consumó la traición. Dijeron otros por ahí, llamamos a las bases de Libre a tomarse el Congreso, a tomarse el Congreso para evitar el robo de los narcotraficantes del Congreso. Narcotraficantes llaman a los 17 diputados, a los 44 del Partido Nacional y a los 22 liberales. Pero con esos narcotraficantes, liberales y nacionalistas, quieren hacer junta directiva. El siguiente día me consultan, ¿podemos ir a esa sesión? Si ustedes van a esa sesión, nos van a matar. Porque esa es la realidad, Renato. No había ambiente para hacer reunión ahí, porque ya el Congreso estaba tomado desde toda la noche anterior, había viajado gente de todo Honduras. Y esa gente no está ahí para tirarle flores a los diputados. Usted sabe para qué estaban, ¿verdad? Y usted sabe lo que pudo haber ocurrido. Con eso se evitó que quizás esos compañeros que todavía están encerrados ahí, ahorita los estuvieran muertos, si hubieran llegado al Congreso. Entonces usted hubiera dicho, señores, como un profesional muy responsable y muy ecuánime, no convoquemos al pueblo al Congreso, porque esto se va a desbordar. La propuesta de ustedes es gobernar solo con Libre y PCH y entonces Partido Liberal y Partido Nacional lo vamos a dejar por fuera. Creo que esa es una visión sumamente limitada de las funciones de un Congreso Nacional, Russell Antonio, porque la persona que va a llegar a la presidencia del Congreso Nacional tiene que gobernar con todos los diputados, no solo con los que a vos te gusten o los que a mí me gusten o los que le gusten a Denis Chirinos o a Renato Álvarez o a algún sector de la población hondureña. Nuestra obligación es trabajar con todo el Congreso Nacional y va a ser tu trabajo en muchas ocasiones ir a buscar el voto cachureco, ir a buscar el voto liberal en bien de la población hondureña, porque ese es el trabajo de un diputado en el Congreso Nacional. Y todo ese trabajo se ha olvidado, ¿sabes por qué? Porque nosotros antes teníamos una planadora cachureca que nunca necesitó de nuestros votos y por eso nos trataban como enemigos y con un gran desprecio en el Congreso Nacional. Entonces ahora nosotros no vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos, gobernando solo con su partido. Ese es un error gravísimo que no debemos volver a cometer en Honduras. El presidente del Congreso Nacional tiene la obligación constitucional de gobernar con todos los diputados, porque todos los diputados, Russell Antonio, aunque a vos no te guste y a nosotros tampoco, porque no es una cosa de gustos, aunque a vos no te guste, el pueblo no le dio mayoría simple a ningún partido y el Congreso Nacional está conformado por cuatro fuerzas importantes, más dos diputados que son de partidos pequeños. Entonces nosotros no podemos excluir a nadie en el Congreso Nacional. Y la persona que vaya al Congreso Nacional con afán de esa visión. De...